buen mensaje para el Poder Ejecutivo, eh, que la verdad que era una incoherencia total tratar de regular nuestra actividad, tratar de regular la venta de medicamentos, porque ya tuvimos una experiencia nefasta en los años 90, no sé si recordas, triple crimen, efedrina, laboratorios clandestinos, medicamentos que venían de otros países sin ningún tipo de, de garantía de la procedencia. Esa regulación fue tan nefasta que a partir de ahí la mayoría de las provincias, a través de regulaciones provinciales locales, volvieron justamente a devolver el medicamento a la, a la farmacia y a las manos del farmacéutico, del lugar que nunca deberían haber salido. Por eso hablo de la incoherencia del Poder Ejecutivo, de volver a querer llevar adelante algo que atentó contra la salud de la gente. Entonces, lo que hace este fallo del Juzgado Federal de Mendoza, a través de una demanda que presenta el Colegio de, de Mendoza, es ahí poniendo coherencia a un tema y dejar antecedentes más que claros y contundentes en cuanto a dónde debe estar el medicamento y que la actividad farmacéutica es indivisible del profesional farmacéutico. Entonces, nosotros lo tomamos como, como un fallo más de coherencia, de antecedentes, de coherencia, eh, porque acá justamente no aplica el DNU porque la ley provincial que eh, regula nuestra actividad fue ratificada por la legislatura cordobesa, por la autonomía que tiene la provincia en cuestiones de salud, por 69 votos a favor y una abstención. O sea que en Córdoba estaba, está prohibida la venta de medicamentos fuera de la farmacia por la ley provincial. Pero este fallo está bueno como antecedente, como precedente para dejar en claro que fue una locura del poder ejecutivo querer desregular los medicamentos, que el medicamento lo manipule cualquiera, con las consecuencias que eso genera en la salud y que ya tenemos antecedentes. Básicamente ese DNU que tiene vigencia, porque todavía no ha sido rechazado por la Cámara de Diputados. Establece que los medicamentos de venta libre podrían comercializarse en cualquier negocio y sin la presencia de un profesional. Exactamente, en un principio así, después a través de una reglamentación solamente lo, lo hizo extensible a los antiácidos y a los analgésicos. Eh, bueno, esto es un poco lo que deja sin efecto el fallo de la, de la Corte de Federal de Mendoza, ¿no?